dónde vas? No eres español. Eres francés. No seas así. Un momento. Deja una vez de criticarle. Allez, de Vintois. ¿Francés? Oui, aunque poco. Es un placer ver compatriotas. Ya estoy harto de esta maldita lengua. Os invitaré a una ronda. ¿Quieres algo de mí? Sí, que te esfumes ahora mismo de aquí. Déjanos tranquilo. De acuerdo, guapo. Venga, lárgate. Se han dado cuenta que acabas de llegar. Y por esa razón las chicas no van a dejarte tranquilo. Me llamo Pierre Le Bordelais. Yo me llamo Simeón. Y yo Gordi. Encantado. Aquí hace mucho calor, ¿no? Pues quítate la chaqueta. Ah, sí. ¿Has venido por negocios? No exactamente, acabo de llegar de Berlín. ¿Fumas? Estupendo, del Caporal. ¿Los has comprado en Alemania? No, al pasar la frontera. Puedes confiar en nosotros, somos hombres de fiar. No hace falta que lo digáis, se nota. Un anís. Otro para mí. Tres anises. ¡Viva Sevilla! Te daré un consejo. En Barcelona has de desconfiar de todos. Está lleno de soplones, polis, transformistas y todo tipo de gente. No me digas. Sí, y los bisteces que sean. No os preocupéis, en Berlín ya no existen. Sí, pero uno no se puede hacer una idea de la miseria hasta que no está en Barcelona. Cuando te despistas, te absorbe. Bueno, lo tendré en cuenta. Escuchad, ¿podéis decirme dónde puedo encontrar una pensión para alquilar una habitación? ¿Y por qué no aquí? Sí, claro. Aquí sí, estarás tranquilo. El patrón es tolerante y es su mujer la que hace la comida. No es mala idea. Aquí en España no tendrás la oportunidad de aburrirte. ¿De veras? Voy a preguntarlo. Muy bien, muy bien. De acuerdo. Ahora vuelvo. Parece buena persona. ¿Eh? Sí. ¡Claro! Arreglado. Pensión completa, 220 pesetas al mes. Gracias. Voy a pagarla. No tengas prisa. Puedes pagar luego. Es mejor hacerlo ahora. Nunca se sabe qué puede pasar más tarde. ¿Dónde habré guardado la cartera? Ha desaparecido. ¿La has perdido? Devolvédmela ahora mismo. ¿Qué quieres decir? Vigila tus palabras. Dejaos de tonterías y devolvédmela. ¿Qué? Ya está bien de bromas, es todo el dinero que me queda. ¿Y mis papeles? ¿Qué hago sin documentación? Debe de estar borracho. No sabe lo que dice. ¿Que estoy borracho? Vamos fuera, a ver quién es el que está borracho. Suéltame. Parece que va a haber pelea. Calma, calma. No quiero escándalos aquí. Vamos a explicarlo todo a la policía. ¿Qué? Vete a buscar un guardia. No, no hace falta policía, ya basta. Venga, siéntate. ¿Dices que te han robado y te asusta la policía? Ya estoy harto, volveré, os lo aseguro.